Se empezó a surfear en Mallorca, aquí de hecho, en esta playa, en Calamayor, hace como 14 años ya. Actualment nosaltres solem surfear en el nord de Silla i després ja el que és el llevant i el sud. Àlex i Yannick són dos joves mallorquins apassionats del surf, un esport que té molts adeptes a les illes. Des de més o menys setembre fins a març, abril, se pot surfear 2-3 pits per setmana tranquil·lament, depenent del temps i la teva mobilitat. En verano te puedes olvidar de surfar buenas olas. Sí, de repente en agosto suelen venir olas no muy grandes y con mucho viento. Concretament de Mallorca es pot fer surf 175 dies a l'any, tal com confirma una tesi doctoral. No quiere decir que haya 175 de olas perfectas para surfear, pero surfeables, a lo mejor olas de viento, también es verdad que algunos días sí que tenemos mar de fondo cuando ya ha pasado la borrasca. Los meses que registramos más altitud de ola fueron los meses de noviembre y abril, que serían cuando las borrascas son con vientos más fuertes. A més del vent, el fons també és important per a la formació de l'ona. Lo óptimo es un fondo de roca, por ejemplo, son serra, sería una ola pues de más calidad que en un fondo de arena. Per això no és estrany que els surfistes sempre estiguin pendents del temps. Però el nostre dia a dia suposa anar a fer feina i anar mirant partes, anar controlant un poc. Lo que a mí mejor me funciona son las tablas portuarias del AEMET. Y con eso pues básicamente vemos la dirección de las olas, el periodo, que son los segundos que hay entre las olas, es bueno que sea largo, quiere decir que está más ordenado, podemos ver el viento. Però no sempre està tan fàcil consultar el temps. Cuando yo empecé a surfear en el 94, empecé a hacer bodyboard y no teníamos internet, no teníamos ni las tablas, ni los mapas de oleaje, ni nada lo que tenemos ahora. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues mirando los informativos del tiempo, mirando el teletexto también y bueno, y pues llamando si tenías algún amigo pues en el norte de la isla, llamando a ver si allí había olas. Una planxa, vent i ones, és tot el que necessiten aquests apassionats del surf.